Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí por el Canal 14, que es Televisión para Todos. Hoy jueves aquí en vivo y en directo con la línea disponible para que ustedes participen a través de nuestra línea telefónica 664-9880 para que puedan hacer sus preguntas, darnos sus opiniones sobre nuestro tema del día de hoy. Esa es la forma en que nos contactamos cuando estamos aquí al aire los martes y los jueves a las 11 de la mañana, a través de esa línea 664-9880. Cuando estamos fuera del aire, me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedraita@canal14.tv. Por allí también nos contactamos, de verdad, gracias por esos buenos mensajes, porque siempre nos están diciendo, bueno, el programa, me gustan los temas, me gustan los invitados, y eso nos alegra muchísimo porque trabajamos para llevarles a ustedes excelente información, con mucho amor, con mucho profesionalismo, para ustedes, nuestros televidentes. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co, que sabemos que son muchas las personas desde diferentes lugares del mundo que están viendo la señal en vivo por esa página, por www.canal14.com.co. Y saludamos a quienes nos ven desde sus celulares por la aplicación eurolatintv.tv. Me encanta el tema del día de hoy, pero antes de anunciárselos, que no se me vaya a pasarlos, tengo una invitación muy especial, una invitación para que el día de hoy donen sangre. La unidad móvil del Banco de Sangre del HUV, del Hospital Universitario del Valle, está hoy de 8 de la mañana, ya está desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en la plazoleta de San Francisco, recibiendo, digamos, sus donaciones de sangre. Ellos expresan que tienen una necesidad permanente de esta sangre, requieren la sangre para poder salvar vidas. Pues entonces es la invitación a ustedes para que hoy, jueves 19 de mayo, puedan ir a donar sangre en la plazoleta de San Francisco. Están desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde la unidad móvil del Banco de Sangre del HUV, el Hospital Universitario del Valle. Hoy en Cuerpo Vital, me encanta el tema, vamos a hablar de parto respetado, porque les cuento que estamos justamente en la Semana Mundial del Parto y Nacimiento Respetado. Empezó el lunes 16 de mayo y va hasta este domingo 22 de mayo. Ahorita más adelante les tengo invitaciones especiales a foros, digamos, actividades abiertas a la comunidad para que asistan madres embarazadas, pero parejas también, parejas que estén planeando, digamos, tener sus bebés. Chévere, para que asistan a todas estas actividades que les vamos a ir contando. Saludo inmediatamente a mi invitado del día de hoy, es el doctor Andrés Julián Hoyos, él es ginecólogo integrativo y es un placer, doctor, tenerlo aquí en nuestro programa, además para hablar de este tema tan importante del parto respetado. Bienvenido. Gracias, Liliana, por la invitación de nuevamente estar acá en Cuerpo Vital. También quería hacer esa cuñita de que vayan las personas a la plaza Leta hoy de la San Francisco de Asís, porque muchas de esas sangres se van a necesitar a veces para las mamás. Ah, claro. Desafortunadamente, la mayor complicación que uno como ginecólogo que está en salas de maternidad, en partos, es cuando hay una hemorragia materna y una madre se puede sangrar en cuestión de minutos. Entonces, muchas de esas sangres les pedimos el favor de que vayan allá. Y gracias por la invitación para hablar del parto respetado, que estamos en la Semana del Parto Respetado y, como tú lo dijiste, pues para invitar a la comunidad caleña en general, futuros padres, parejas embarazadas, porque uno hay que hablar de la pareja, no de la mujer embarazada. Importante. Para que vayan a estos foros que se han estado haciendo estos días durante toda esta semana aquí en Cali y con el foro principal mañana que va a ser en el ICESI. Claro, yo más adelante les voy a dar, digamos, todo esto que va a haber. Las cuñitas. Claro, por supuesto, porque es hoy. Va a haber relatos de parto institucional, ya igual les voy a dar toda la dirección, todo de dónde se va a hacer y las horas. Mañana el foro, que es bien importante, mi cuerpo, mi decisión, mi bebé. Y el sábado, una tetada colectiva, así le han puesto, para poder, digamos que una actividad de amamantar, para que se vea como algo natural, además algo hermoso. No le pongan ninguna traba para amamantar al aire libre, en público. Todo eso se los cuento más adelante, pero doctor, digamos, estamos justamente en esta Semana Mundial del Parto y Nacimiento Respetado. Ese concepto que, digamos, parto respetado, que también sabemos que se conoce como parto humanizado. Sí, se usan como sinónimos, por así decirlo, que no habría mucha diferencia entre decir respetado y humanizado, pero es eso, es volver a rescatar el parto en su verdadera esencia. Es uno respetado, es como que se respete la fisiología natural del parto. Yo creo que algo más natural no existe más que un parto. Pues, entonces, en algunos casos se trata a la mamá como a la gestante como,
como si estuviera enferma, por así decirlo. Entonces, es como empezar a diferenciar eso, es respetar la fisiología, evitar el abuso de la tecnología, no se opone uno a la tecnología, porque la tecnología ha dado unos grandes avances, ha participado mucho, por ejemplo, en el advenimiento de la ecografía. En otra época era muy difícil hacer una ecografía y muchas veces se necesita la ecografía, es una gran herramienta, pero también el abuso de las tecnologías, la monitoría fetal, procedimientos. Entonces, es respetar la fisiología y las parejas como tal, respetar es que hacer valer sus derechos. La OMS inclusive no estamos haciendo de algo que se les ocurrió, sino que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de unos derechos que tiene la pareja en trabajo de parto, para que cuando estén en trabajo de parto se les tenga en cuenta, las parejas sean más partícipes. O sea, como te decía, son parejas que están empoderadas, que están informadas, que se recogen información, se preparan. O sea, no son parejas que van como a lo que les digan, sino que a lo que solamente diga el médico, sino que es un diálogo que se establece entre pacientes. A eso se le llama respetado. Parto respetado. Bien importante eso que nos dijo ahora, doctor, digamos, la pareja, en este caso, el padre de ese bebé que va a nacer, ¿tiene derecho a estar allí, digamos, en ese trabajo de parto? Claro, y no solamente estar ahí, sino durante toda la preparación de la pareja, de esta paciente que está embarazada para su parto, ha estado yendo. Por ejemplo, es muy importante que los padres fueran a las consultas de control prenatal, tanto de la EPS o si lo están haciendo, digamos, a nivel particular, que vayan también, porque ahí pueden inclusive tomar una parte activa. Siempre el hombre como que se ve como algo pasivo, la embarazada es la señora, la esposa, y ella va a los controles prenatales, ella se prepara para el parto, ella va a la clínica para el parto y el señor como que a un ladito, y no, acá es decirle, venga, porque eso es de una importancia grandísima, porque eso hace que ese padre se involucre más dentro de su gestación, con su futuro hijo, e inclusive pues esa relación, ese amor que hay entre pareja, pues se aumente, porque yo creo que cuando un hombre, y ha sido la experiencia, cuando un hombre está ahí participando ya en el parto, por ejemplo, en el momento del parto, y ve su mujer en todo este proceso de parto, pues obviamente entra a amarla más, a estimarla más, a saber la valentía que tiene una mujer cuando está en todo este proceso. Claro, y nada más que es triste de verdad que se pierda, ¿no, doctor? Digamos que se pierda esa oportunidad de vivir, que solamente la va a vivir una sola vez en su vida, con cada uno de sus hijos va a ser una experiencia diferentísima, que se vaya a perder esa oportunidad de estar allí, de presenciar ese momento. Tú lo has dicho muy bien, es un momento único, eso no se va a volver a repetir, así de pronto hay otro futuro embarazo, por así decirlo, pero ese momento de su bebé que nació ahorita, su niño, por ejemplo, Juliana, no sé, y ahorita después le nació Gabriel, son dos momentos únicos pero cuando es la primera experiencia, pues es un momento único y ahí se crea ese clic, yo le llamo ese clic entre el papá y el hijo, la mamá durante el trabajo de parto, ese apoyo que ella ha tenido, él no es una mamá sola, por ejemplo, yo creo que las pacientes de lo que más se quejan es de haber estado en trabajo de parto solas. Claro. De haber estado solas allá, claro, al cuidado de las enfermeras, de los médicos, pero pues no es lo mismo si está acompañada su esposo y el esposo está haciendo un trabajo. Y ahora pues estas parejas que se empoderan, estos papás también se preparan para que pues el papel de ellos no sea tan secundario, sino que es un papel muy activo durante el trabajo de parto, digamos, estar apoyándola ahí. Y ya la mamá, para eso es una gran ventaja. Y ya en el momento del parto, pues que está viendo su momento, pues es una cosa única, una experiencia única. Que detenerla, que ningún papá debería perdérselo. No debería perdérselo, pero le cuento, doctor, que digamos aquí uno no está acostumbrado. Hay algunos, digamos que cuando son particulares sí, pero infortunadamente cuando el parto es por EPS no dejan entrar al padre sabiendo que es un derecho. O sea, es que el padre debe conocer que tiene estos derechos para apropiarse y empoderarse, como lo ha usado esta palabra, y poder estar en el parto. Sí, es triste porque a veces las parejas llegan con esos derechos como de petición a veces y se los niegan. ¿Sí? O les hacen les dan una respuesta como vacía, que es decirles, todo depende si el colega que está atendiendo el parto ese día permite. Entonces queda como una decisión de la institución, le pasa la responsabilidad o la decisión a la persona que está, el colega que está atendiendo ese trabajo de parto, que está ese día de turno, por ejemplo, estamos hablando a nivel institucional. Y pues ya quedan decisiones y realmente, desafortunadamente, pues muchos colegas no se han metido como en ese cuento, no sé, de que permitan que el padre esté en el trabajo de parto participando activamente, y que además la experiencia es que va a ayudar mucho a que le mejoran el trabajo a uno, o sea, le facilitan el trabajo a uno. Y lo otro, pues fuera esa parte, que el papá a la hora de estar en el parto, pues está viendo un momento que también es de él, ¿sí? Si bien no está pariendo, y digo, es que están pariendo ambos, porque él también está ahí, también uno lo ve haciendo fuerza, y ese apoyo para la mujer, su esposa que está ahí, es una cosa única que se necesita. Entonces, limitación, y por eso hacen este tipo de eventos, de hablar de foro de parto respetado, para que
pues los colegas empiecen a sensibilizar hasta que esto cambie, esto hay que cambiar. Entonces el parto respetado es eso, aquí hay que cambiar la forma de parir, que hasta ahora pues no se ha tenido en cuenta esos deseos de la paciente, de las parejas, porque inclusive siempre hay que hablar de parejas, uh-huh. ¿Sí? Porque son parejas empoderadas. Y mira, son parejas que se han involucrado mucho, son parejas a veces profesionales que se leen, se empapan. Y también es la invitación a las parejas, a las mujeres, a los futuros padres, a que cuando estén embarazados, pues no se queden en una acción pasiva, sino uh-huh. que se empape mucho del tema, se meten en el cuento y eso les va a permitir disfrutar mucho más el embarazo. Por lo que lo escucho, digamos, doctor, usted como profesional sí permite que ahí esté el padre durante el trabajo de parto, durante el parto. Me fascina, digamos, por así decirlo, yo digo, lo involucro dentro del equipo, somos ahí 3 o 4 trabajando y hablo de un cuarto porque a veces está la figura de la doula, que es algo que también viene tomando cada vez mayor importancia la doula. La doula en la antigüedad existía, no es algo nuevo, ¿no? Realmente, sino que se retomó. Cuando una mujer estaba en embarazo en esa época, se le asignaba una doula y la doula la acompañaba. Significa, la palabra doula significa como acompañamiento. Tiene una etimología más antigua que es como que era una esclava o una sirvienta, pero era en el buen sentido de la palabra, alguien que te sirve, que te atiende. Entonces, ahorita podríamos hablar del acompañante que te acompaña no solamente en el momento del parto, sino a lo largo del embarazo, te ayuda a prepararte cómo te alimentas, te va preparando un poquito para la lactancia. Después, cuando ya tienes tu bebé, también te ayuda en ese momento de la lactancia, que es algo difícil y por eso lo de la tetada que va a haber el sábado. Y le va dando herramientas, soportes para que vaya pasando todas las diferentes etapas del embarazo. Y el día del parto, pues la está acompañando. Ella no atiende el parto, no es partera, es doula, para diferenciarlas un poquito. Pero está en ese momento de parto y también juega un rol muy importante en ese momento de que está, por ejemplo, la pareja, porque ya hablemos de que en el momento del parto no va a estar la paciente, va a estar la pareja. Está ahí, vamos 2, el médico, digamos, que está ahí también y la doula que está jugando un papel muy importante acompañando a esta pareja. También, porque ella también se encarga un poco del esposo, de irlo informando, de teniendo en cuenta y de estar que esta pareja esté en las mejores condiciones. Ya seguimos hablando de ello, doctor, pero desde ya voy a empezar a extender las invitaciones para que, ya nos lo dijo el doctor, parejas embarazadas, mujeres que digamos también estén planeando tener un hijo, que estén justamente, o parejas que estén planeando tener un bebé, pues todas estas invitaciones son para ustedes. Hoy jueves 19 de mayo en la Universidad Libre, de 3 a 5 de la tarde, relatos de partos institucionales, es una invitación que realiza la Asociación Parir en Cali. Maravilloso, o sea, como historias, ¿no, doctor? Va a haber hoy. Sí, van a contar sus diferentes experiencias que han tenido pues, en las diferentes instituciones de Cali que han podido tener el parto, tanto y también desde el punto de vista particular también, esas dos visiones y las diferentes instituciones, porque va cambiando y afortunadamente se está moviendo esta cosa de que el parto se recupere como en su verdadera esencia. Claro, las otras invitaciones se las voy a dar después de la pausa para comerciales. Pero antes, como estamos hablando justamente de mujeres embarazadas, la semana pasada el doctor Darío Santa Cruz, perinatólogo, vino a hacer una gira de medios haciéndole la siguiente pregunta a las mamás. ¿Están ustedes seguras de que deben aguantarse o tolerarse las náuseas y los vómitos todo el tiempo durante el embarazo? La respuesta está en la siguiente nota. El embarazo es el tiempo que transcurre desde el momento de la concepción hasta el parto. Es una maravillosa etapa que, aunque tiene algunas molestias propias de la condición, es un bello tiempo para empezar a entrelazar los sentimientos con el nuevo ser que nacerá. Una de las principales molestias que deben sufrir las madres gestantes son los vómitos y náuseas. Estas son más frecuentes en el primer trimestre, mas no exclusivos de este momento. Más o menos un 80% de las pacientes embarazadas experimentan la náusea y el vómito en el primer trimestre. Eso no quiere decir que en el segundo trimestre no le pueda dar o en el tercer trimestre no le pueda dar, sino que las causas por las cuales se presenta esto son diferentes en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre. Hoy en día los especialistas aseguran que estas temidas molestias, como son el vómito y las náuseas, no deben dejarse pasar a la ligera y tolerarse sin buscar ayuda. Que es normal porque está asociado a unos cambios fisiológicos del embarazo. Pero las pacientes que han experimentado la náusea y el vómito, pues no es algo normal, o sea, quisiéramos no tener esa sintomatología. Y eso es lo que queremos hacer énfasis, o sea, no podemos conformarnos con decir, no, pues que eso, el vómito es normal, siga vomitando porque eso es normal. O sea, existen hoy en día, herramientas terapéuticas para poder manejar esas náuseas y el vómito.
Una de las herramientas con las que cuenta la embarazada para evitar los vómitos y náuseas es la dieta. Alimentos en pocas cantidades, pero continuos, así como bebidas frías le ayudarán. También hay que tener en cuenta que hoy los especialistas pueden brindar medicación autorizada y efectiva para la mujer gestante. Y obviamente contamos con medicamentos y hoy en día ya en el país tenemos un medicamento que mezcla dos principios activos, que es la doxilamina piridoxina, que es un medicamento muy bien tolerado por las pacientes, que no tiene ningún riesgo tanto para la madre como para el feto, y que los resultados, digamos, en este tipo de pacientes que experimentan muchas náuseas y vómito es muy bueno. O sea, que existen herramientas para el manejo. Y eso es lo que hacemos énfasis. Si la paciente tiene estos síntomas, dígale a su médico que le mande algo para el vómito y no se quede con que, ah, no, eso es normal, pues aguántese y siga vomitando. No se puede, además, desconocer las complicaciones y riesgos que pueden generar el exceso de vómito en la salud, tanto de la madre como del bebé, al no poder recibir buenos nutrientes desde la alimentación. Y hay riesgo en estas pacientes, pues, de bajo peso al nacer del recién nacido, desnutrición en la madre, restricción de crecimiento intrauterino. O sea que tampoco es bueno que la paciente, digamos, no se alimente de manera adecuada, pues per se a los síntomas que estamos nombrando, ¿no? La náusea y el vómito. La invitación es a que la mujer embarazada sepa que hoy en día, si las náuseas y vómitos están afectando su salud y su calidad de vida, existen alternativas desde la medicina para poder disfrutar como se debe esta bella etapa de la vida. La 14. Por compras de 14 mil pesos, participa en el sorteo semanal de uno de los 24 bonos multicompra por 1.014.000 cada uno. Sorteo todos los sábados. La 14. Autoriza Coljuegos. En la 14, las deliciosas arepas Doña Paisa, exquisitos y nutritivos desayunos con arepas Doña Paisa y sopa llena de queso con sal, integral, extra delgada, para la lonchera y muchas variedades para toda ocasión. Son arepas bien hechas y auténticamente paisas, deliciosas. Y no nos confunda, somos arepas Doña Paisa. ¿Arepas qué? Arepas Doña Paisa. Ay, Fina, te necesito. ¡Ah! Me sorprendiste en clase de pintura. Mira, pancakes al óleo. Viene mi mamá a conocer el apartamento. ¡Ah! ¡Fabuloso! Vamos a necesitar un toque extra de amor. Madre, no hay sino una. Eso así. Ponle más que el amor es generoso. Y no lo sabías, pero tu mamá no viene sola. La, la, la. Eso es amor. Una madre consentida y unas hijas felices. Esparce amor. Cocina con la Fina. Revitalit Láser, el antiarrugas que desafía una sesión láser, presenta su nuevo cuidado antimanchas con Froxilan y el Nacid. Reduce arrugas, manchas y combate su reaparición, desafiando la eficacia de 3 sesiones de luz pulsada intensa, lo último en reducción de manchas. Resultados espectaculares. Nuevo Revitalit Láser antiarrugas y antimanchas de L'Oréal París. Sabores únicos con un toque de burbujas. H2O, te hace bien. Manuelita Light, mezcla de azúcar y extracto de stevia. Con 50% menos calorías, manteniendo el mismo sabor de siempre. Para quienes deciden tener un nuevo estilo de vida sin dejar el dulce sabor del azúcar. Manuelita, cultivamos cosas buenas. Llega a sus pantallas el informativo 14 con los hechos de la ciudad, la región, la nación y el mundo, porque somos la noticia. Informamos los hechos de interés, actualidad, economía, ciencia, salud, deporte y ámbito social, que transcurren minuto a minuto. Porque el mundo no se detiene y las noticias tampoco. Nuestra cita es de lunes a viernes a la 1 p.m. y 6:30 p.m. Desde Santiago de Cali para todo el suroccidente colombiano. Por el canal 14, Televisión para Todos. ¿Usted dona sangre?
Sinceramente no, me marea muchísimo ver la sangre. No tengo tiempo, eso se demora mucho. No sé dónde donar. No, nunca se me ha ocurrido. Para de dar excusas, comparte lo que llevas dentro. Dona sangre, dona plaquetas. Hemocentro Cruz Roja Valle, www.donosangre.org.co. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. Béisbol, la marca que cuida tu hogar, presenta su nueva imagen con mucho corazón y te trae una mega promoción millonaria que pondrá tu corazón a millón con sorteos de apartamentos, carros, electrodomésticos y millones en premios. Compra 4 productos, regístralos en béisbol.com.co y listo, empieza a ganar. Béisbol luce tu casa. Autoriza Coljuegos. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo hoy en Cuerpo Vital hablando de parto respetado. Les recordamos a nuestros televidentes que estamos en la Semana Mundial del Parto y Nacimiento Respetado. Del lunes 16 de mayo a este domingo 22 de mayo es esta Semana Mundial. Diferentes actividades en nuestra ciudad. Ya les anuncié la que va a haber el día de hoy. Más adelante les digo la de mañana y la del sábado. Maravillosas actividades en esta Semana Mundial del Parto Respetado. Hoy conversando con el doctor Andrés Julián Hoyos, ginecólogo integrativo. A él lo encuentran en la clínica Farallones, que queda en la calle Novena C, número 5025, consultorio 904. Su teléfono fijo 513-3714. Doctor, hablábamos pues algo maravilloso, digamos, de todo lo que tiene que ver con el parto respetado. Y yo le preguntaba un poco antes de empezar el programa, uno en la televisión americana, en Discovery, Home and Health, ve esos partos donde la mujer está en trabajo de parto con la familia al lado, con bombas, digamos, ¿a eso deberíamos llegar o digamos eso no es como tan bueno? Sí, claro, Liliana. Digamos, ahorita en la primera parte del programa hablábamos de la participación del esposo, pero también es muy importante la participación de la familia. Anteriormente, y uno lo puede averiguar con nuestras abuelitas, nuestras familiares mayores, pues el parto era un evento familiar, ¿sí? Y ocurría a veces en las casas, después ya se institucionalizó. Entonces, como que eso mismo se pueda recrear, si ya se institucionalizó, pues por decisiones y por todos los beneficios que trae de que el parto sea en la clínica, pero que también hagamos una parte que no estamos atendiendo un procedimiento quirúrgico, uh-huh. No estamos haciendo como una cirugía. No está enfermo, no hay nadie enfermo. La paciente no está enferma, uh-huh. Una paciente gestante no es una paciente enferma, está en su mejor estado de salud, tanto que le permite ser fértil, que se fertilizó, porque ahorita saliéndonos un poquito, pues hay mucha infertilidad. Pero entonces esa mujer está supremamente sana, está muy, ahora con excepción de dos embarazos patológicos, donde la mamá tiene una preeclampsia, tiene un problema pulmonar, un problema renal. Pero la mayor parte de los casos son mamás sanas y estamos ante un evento natural, entonces es quitarle esa connotación de como si fuera, como te digo yo, un procedimiento, algo así, entonces, y hacerlo familiar, como lo ve que ocurren en maternidades en Estados Unidos. Y esos hospitales que tú dices son hospitales públicos, porque uno imaginaría eso como aquí en nuestro nivel, como a nivel particular, ¿no? Allá son hospitales de como lo que tenemos acá, el equivalente a una EPS, donde la familia está involucrada, porque esa paciente que está en traje de parto siente el apoyo, esa energía, esa familiaridad, y eso para ella es muy bueno, que está más tranquila, está más calmada, le permite llevar mejor el trabajo de parto. A la hora del parto, pues muchas veces ya no están todos, pero sí está acompañada, como lo hemos dicho en el programa, del esposo, uh-huh. Que se está viviendo ese momento tan importante, tal vez el momento más importante en la vida de uno, claro. Que es ver nacer su hijo y pues la mamá que está ahí. Entonces sí, es el día, poder llegar allá, que esté acompañada, que el acompañamiento ya se vuelva una figura, no que la mamá, esa figura de la mamá sola, por allá, uh-huh. Pues digamos, sí, con la atención de los médicos y las enfermeras, pero no está con alguien familiar, ¿sí? Con alguien, por lo menos el esposo. Yo me acuerdo siempre un parto que tuve en una época, sí fue pues, a nivel particular, y el pediatra entró un poco asombrado porque nunca había vivido esa experiencia. Y él es pues, como todo un poquito asombrado, pero cuando ya vio que nació el bebé y todo el mundo se abrazaba, se besaba, se aplaudíamos, dijo, ay, esto es tan rico, tan chévere. Le gustó el pediatra, el colega. Claro. Fue, yo me disfruté esa experiencia porque para él sí era un poco raro, me acuerdo en ese momento, fue hace unos años. Pero ya después dijo, tan chévere. Entonces, sí, eso es bueno. Esas cosas hay que llegar allá. Hay que, digamos, incentivar eso. Y también, sí, digamos, promover, ¿no, doctor?
el parto natural, por así decirlo, o sea, digamos que desde que se pueda, desde que estén todas las condiciones, que la mujer quiera de verdad tener ese trabajo de parto y tener su parto normal. Sí, qué bueno que lo traigas, porque también ahí hablamos de parto y también se involucra la cesárea, se respeta, uh-huh. porque la cesárea se comienza a respetar desde cuando volvamos a otra vez a tener cesárea solamente cuando estén indicadas, ¿no? Digamos, estamos cayendo en unos índices muy altos de cesárea preocupantes. La misma Organización Mundial de la Salud habla de unas tasas de cesárea de máximo el 15% y desafortunadamente pues en Colombia a nivel general y Cali esas tasas las sobrepasamos con creces. Entonces, desde ahí volver a recuperar el parto, que las pacientes, yo sé que mucho es por el temor, los miedos que hay, pero cuando las pacientes ya empiezan a hablar de este tipo de movimientos, pues vuelven a decir, ay, yo así como que sí me animo a tener un parto, porque es que entiende que si van a estar en un parto bajo otras condiciones, pues eso de pronto da miedo y se bloquea y pues prefieren, optan más por una cesárea, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí se comienza a respetar. Bueno, ya el momento que hace la cesárea como tal, pues es una cesárea donde también va a estar participando el esposo, que pueda estar ahí también, si la cesárea, uno, ya está indicada. Y segundo, el bebé va a nacer por cesárea, que el esposo esté también pues, viendo el nacimiento de su bebé, que la paciente, que se le pueda ver la paciente ver que nazca su bebé. Antes en cirugía muchas veces el paciente se le pone como una telita para que no vea, pues acá que pueda ver que está saliendo su bebé, sí, por el vientre, pero igualmente está saliendo y la emoción es la misma y que el papá pueda estar ahí, que todo el equipo quirúrgico, el anestesiólogo, que generalmente no están en un parto, pero están en una cesárea, pero la instrumentadora, las circulantes, todos nos involucremos dentro de esa energía tan bonita que se crea a la hora de un nacimiento por cesárea. Claro. Entonces, okay. También es clave, también es volver a recuperar y que rescatemos el parto, que las pacientes otra vez recuperen su confianza, que sepan que pueden parir, que no tengan temores. Claro, es que sería muy diferente, doctor, digamos, si estas condiciones cambian, sería muy diferente. Ya seguimos hablando de ello, doctor, pero como todos los jueves, en el estudio número 2 ya está nuestro productor Andrés Felipe Quina con nuestra sección Salud al Día. Andrés Felipe, buenos días. Liliana, siendo las 11:30 de la mañana, muy buenos días para usted, para su invitado y por supuesto para todos los televidentes que hasta ahora del día están conectados a través de nuestra señal regional en todo el departamento del Valle del Cauca. Aquí inicia la sesión donde le enseñamos los avances en la ciencia, la salud y la tecnología que pueden ayudarle a mejorar su salud en algún momento de la vida. Esto es Salud al Día. De inmediato y tiene una duración de hasta 24. Iniciamos con toda la información. ¿Podríamos decirle adiós a las arrugas para siempre? Pues les cuento que un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, denominado MIT en los Estados Unidos, ha desarrollado un nuevo material completamente invisible al ojo humano y muy, pero muy fino, con la capacidad de tensar la piel y eliminar con ello toda clase de arrugas que surgen conforme van avanzando los años. Crean una piel invisible que hace desaparecer las arrugas, las bolsas de los ojos, las patas de gallo, las arrugas en la zona labial. Todas se suavizan y se estiran haciéndonos rejuvenecer y revelando un aspecto más joven, y lo mejor, sin pasar por el quirófano. El innovador material desarrollado en el MIT en Estados Unidos, que ha sido bautizado como XPL, está hecho a partir de un polímero de silicona que contiene siloxane, una cadena alternativa de átomos de silicona y oxígeno, y según los expertos, su colocación sobre la epidermis reduce en mínimo 10 años al portador. Su efecto es prácticamente inmediato y tiene una duración de hasta 24 horas. Por el momento, estamos ante un nuevo tratamiento rejuvenecedor que eliminaría las agujas y cualquier otro intermedio molesto. De todas formas, su fin no sería solamente estético, aunque así parece el más prometedor y rentable tratamiento, ya que serviría para tratar dermatitis o eczemas en la piel. Sin lugar a duda, avances en la ciencia, crean una piel invisible que hace desaparecer, que pueden ayudarle a mejorar su calidad de vida. Recuerde que nuestras citas son todos los jueves aquí dentro del programa Cuerpo Vital. Vamos a hacer una pausa comercial. En la 14, por compras de 14 mil pesos, participa en el sorteo semanal de uno de los 24 bonos multicompra por 1,014,000 cada uno. Sorteo todos los sábados. La 14, autoriza Coljuegos.
Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color. Cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente. Todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema. Tienen un espacio en este programa. El Medio Ambiente Mundial. Los lunes por el Canal 14. Televisión para todos. ¿Te parecen lindos? Pues no lo son. Son criaturas que dañan tus dientes. Combátelos con Orbit, la goma de mascar sin azúcar que los aleja de tu boca después de comer o beber. Orbit, cuida tu boca. Gustosita se preocupa por tus hijos, por eso ha desarrollado algo que te sorprenderá. ¡Deli! ¡Nueva Gustosita Mesa! Con 40% menos grasa. Con 5 vitaminas. Gustosita Mesa con 40% menos grasa y 5 vitaminas. Deliciosa y su precio te encantará. Pestañas de impacto, más volumen, más intensas, más extremas. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. Cepillo colosal y fórmula con colágeno para 16 veces más volumen y sin grumos. Luce la mirada más extrema. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. La marca de maquillaje número uno en el mundo. Hay una colosal para cada mirada. Descúbrelas. Un médico de EMI como yo puede salvar muchas vidas. Ahora imagínate cuántas vidas pueden salvar los más de 1,000 médicos de EMI cada año. Cuando se trata de cuidarte, nunca será suficiente. Por eso tenemos más de 1,000 médicos listos para atenderte. EMI, 35 años de experiencia en atención médica a domicilio. Contigo cuando lo necesites. Vigilado Supersalud. Por fin en Colombia, un pretratamiento para tu ropa que funciona. KH7 quita manchas porque funciona. Ada, la magia de hacerlo bien. En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio. Es fidelidad con sus proveedores. Es calidad en sus productos. Es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Bueno, que continúen con nosotros. El día de hoy hablando en Cuerpo Vital de Parto Respetado, porque estamos en la Semana Mundial del Parto y Nacimiento Respetado, desde el lunes 16 hasta este domingo 22 de mayo. El día de hoy conversando con el doctor Andrés Julián Hoyos, ginecólogo integrativo. A él lo encuentran en la clínica Farallones, en la calle Novena C, número 5025, en el consultorio 904. 513-3714 es su teléfono fijo, 513-3714. Y en este momento, doctor, vamos a hacer contacto vía telefónica con Viviana García, paciente del doctor Andrés Julián Hoyos. Hace muy poco, ya le vamos a preguntar hace cuánto, tuvo una linda bebé, está, digamos, estrenando bebé. Vamos a preguntarle un poco cómo fue todo este proceso y si su parto fue respetado, por así decirlo. Viviana García, pues muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Bienvenida a Cuerpo Vital. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenida a Cuerpo Vital y cuéntanos primero, Viviana, ¿hace cuánto nació tu hija? Agustina nació hace 15 días, exactamente, o sea, el 5 de mayo. Claro, eso fue, está estrenandito. Viviana, pues me imagino que estarás muy ocupada y atareada, por eso te agradecemos muchísimo que nos hayas aceptado esta llamada. Pero digamos, yo quiero que tú nos cuentes cómo fue esta experiencia de esa preparación para tu parto. Y digamos también, ¿tú crees que tu parto fue un parto respetado? Bueno, les cuento, mi parto sí, mi parto fue respetado, con el doctor pues hicimos todo un trabajo antes, durante el embarazo me preparé mucho, hice yoga, hice natación prenatal, mucho cuidado pues con mi alimentación, haciendo ejercicio, me hice también masajes perineales, trabajé mucho el tema de la respiración, siempre pensando pues en el tener un parto natural, sin medicamentos y sin nada.
Entonces fue súper respetado, la preparación súper importante y fue hermoso pues todo el trabajo de parto y el nacimiento de Agustina. Que ya nos cuentas un poquito de ese nacimiento, pero doctor, justamente Viviana dijo algo sin medicamentos, digamos que uno busca que un parto natural no se use sedación, no se use anestesia, medicamento alguno. Sí, es volver a su esencia, que sea lo más natural posible, tratar de solamente usar los medicamentos también cuando estén muy indicados. A veces se abusa, muchas veces de las cosas que se puede criticar, por así decirlo, es que a veces se abusa de la inducción, por ejemplo, los trabajos de parto. En algunos casos hay que inducir el traje de parto, pero en algunos casos se abusa la inducción. De colocarme oxitocina también se critica. Y pues en algunos casos abusa la oxitocina, está bien colocarla en ciertos casos que están muy indicados y cuando uno se pone a ver, pues son muy poquitos realmente, pero en algunos casos se generaliza. Llega la paciente y a todas les colocan oxitocina, entonces pues también caemos en el otro extremo. No nos oponemos, pero serían casos muy contaditos, como lo mismo que hablamos ahorita de la cesárea. Las cesáreas no podemos generalizarlas, no podemos hacerle a todas las mujeres cesáreas. Entonces se acabó el parto, entonces hay que volver al parto, pues las mujeres vuelven a tener confianza. Cuando las pacientes se preparan, como lo hizo Viviana y como lo han hecho muchas pacientes y todas están en capacidad de hacerlos, no hay que recurrir tanto a los medicamentos, sino que son pacientes que ya entran en un traje de parto y pues uno no ve la necesidad como médico de entrar a colocar ningún medicamento, sino que el parto va fluyendo, se va dando, la naturaleza está actuando y no necesitamos recurrir ni a tanta tecnología, sin decir que es importantísima la tecnología, pero pues también a veces es el abuso, entonces a eso es que se... Por eso es que se le habla de respetar esos tiempos, esos momentos, y solamente en esos casos puntuales usarlas. Claro. Viviana, yo quiero que tú nos cuentes un poquito, digamos, el momento del parto en sí, cómo fue todo este proceso. Es decir, ¿tú sabías el día o no? O, digamos, ¿se esperaban o se tenían algunos días planeados? ¿Llegó el momento de algún dolor, de algunas contracciones? ¿Cómo fue todo eso para que nuestros televidentes también sepan cómo fue tu parto respetado? Pues realmente, como pues siempre quise parto natural, pues nunca teníamos un día programado. Las 40 semanas las cumplía el miércoles, Agustina nació el jueves. Siempre te dicen que pues pueden hacer entre la 38 y la 42, entonces también era esperando pues que ella escogiera el día para nacer. Entonces no teníamos nada programado, ni sabíamos cuándo ni a qué horas iba a nacer ella. Y todo el trabajo, ya me empezaron unas contracciones el miércoles en la madrugada. Las contracciones realmente, esa es como la fase temprana, las contracciones son muy suaves, sientes que el útero se te contrae, pero el dolor es suave. Y pues yo le decía a mi esposo que esas contracciones me gustaban porque pues uno siente que ya se va acercando el momento del nacimiento, el momento del parto. Claro. Entonces, de esas contracciones yo las empecé a tener no en la misma frecuencia y después ya como a las 6:30 de la tarde pensamos que había roto fuente, entonces fui donde Andrés Julián me dijo que sí y después entonces quedamos de irnos para la clínica más tardecito. Para pues ya empezar allá el trabajo de parto. Y efectivamente nos fuimos para la clínica con mi esposo, más tranquilos, ya habíamos comido en la casa, me había bañado, y en la clínica pues ahí ya empezamos el trabajo, ya empezaron las contracciones más frecuentes, un poco más dolorosas, que salía la fase activa, muy apoyada de una doula, que es la persona pues que te acompaña antes pues de como todo el trabajo del parto y también pues a la hora del nacimiento fue ella muy clave y también pues con toda la compañía de mi esposo que también se preparó para ayudarme y estar apoyándome durante todo el trabajo de parto. Claro. Fueron como 9 horas. Sí es pues a uno le duele, es doloroso, pero es un proceso muy bonito, también lo empodera uno muchísimo, nos damos cuenta que sí estamos en la capacidad de tener un parto de esta manera,
porque pues también hay muchos mitos y también las personas piensan pues que es un dolor horrible, que uno no lo va a aguantar y entonces nos han creado como muchos miedos y realmente pues estamos preparadas para eso. Estamos preparadas. ¿A qué horas nació Agustina, Viviana? A las 8 de la mañana. ¿A las qué horas? 8 de la mañana. 8 de la mañana nació entonces ese jueves. Pues Viviana, muchísimas gracias por habernos atendido esta llamada. Te dejamos para que sigas disfrutando de Agustina y gracias de verdad por estar en Cuerpo Vital. Bueno, muchas gracias a ustedes y por poder compartir con ustedes todo esto. A ti, muchas gracias. Muchas gracias por compartir esta experiencia, que además es maravillosa, doctor. La escucho y, por ejemplo, ella dice, fueron 9 horas, pero 9 horas que también hay que disfrutarse, ¿no, doctor? Ese trabajo de parto. Así como se disfruta el embarazo, estas 40 semanas, ese momento es único. Finalmente, digamos, termina, pero ese es el valor del parto. El parto, yo le digo, ahorita que pues, desde un tiempo que estaba muy metido en todo este cuento, por así decirlo, uno ve que el parto tiene un valor grandísimo, inmenso, que no lo da nada más, que no lo, a veces no se puede comparar con la cesárea. Entonces, apoyemos más a que las pacientes puedan el parto y, como le dijo Viviana, saber que pueden, que hay muchos temores, que hay muchos mitos, pero son mitos. Y si uno con una buena preparación, el sentirse acompañada, mencionó el papel tan importante que te decía de la dula, pues así una mujer pues, con esas condiciones más tranquilas, más calmadas, se anima a tener y lo pueden tener su parto y realmente es una experiencia única. Siempre nosotros como médicos pues hablamos muy en términos muy técnicos, pero un parto es una experiencia sagrada, un momento más importante en la vida de cada uno, entonces que vale la pena disfrutarlo, claro, vivirlo. Claro, la invitación es a que las mujeres no se pierdan, digamos, poder vivir esta experiencia sagrada, como le acaba de decir el doctor, de una manera natural, normal, desde que las condiciones lo permitan. Voy a hacer pausa, pero les voy a dar de una vez la invitación para mañana. Mañana está un foro que se llama Mi Cuerpo, Mi Decisión, Mi Bebé. Todas estas invitaciones son entradas libres, invitación para mujeres, para parejas embarazadas o parejas que estén planeando tener un embarazo. Viernes 20 de mayo de 8:00 a 1:30 de la tarde en la Universidad ICESI, en el Auditorio de Lima. Mi Cuerpo, Mi Decisión, Mi Bebé. Un poco sobre ello le pregunto después, doctor, de la pausa. Ya regresamos. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial. El centro para toda la familia. Calima Centro Comercial. Calima. En la 14 los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos. La 14 siempre te da más. Vea usted, Speed Max tiene cafeína natural y tiene pulpa de fruta, extracto de té y de guaraná. Vea usted, Speed Max viene en lata y en botella. Vea usted, Speed Max solo vale 1,000 pesos. Ponte pilas y recarga tu vida. Nuevo Speed Max. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. Pelo delgado, ¿sientes poco pelo? Tras 17 años de investigación, L'Oréal París crea el Beef Vibrology con Filoxan, molécula patentada que penetra la fibra y la expande desde el interior. Lavada tras lavada, siente el efecto de hasta 4,000 pelos más. Mi pelo con más cuerpo, definición y frizz controlado. Nuevo el Beef Vibrology. Este no es un programa de mascotas, criaturas divertidas o vida silvestre, sino una exploración a lo más profundo de nuestra naturaleza animal. Huella Animal, viernes, 4:30 de la tarde. Actuar a tiempo es la clave para evitar un daño irreversible. No se deje sorprender. Todos podemos sufrir un repentino ataque cerebrovascular. Reconocer los síntomas puede salvar vidas. Cara, la mitad de la cara está inmóvil o inexpresiva. Dificultad para sonreír. Brazo, está sin fuerza o no se puede mantener en alto. Habla, raro o con dificultad. Tiempo, actúe. Llame de inmediato a la línea de urgencias de su ciudad. No se deje sorprender por un ACV. Campaña educativa de la Asociación Colombiana de Neurología. En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio.
es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Parto respetado, nuestro tema del día de hoy. Excelente programa hemos tenido con el doctor Andrés Julián Hoyos, ginecólogo integrativo, además conociendo, digamos, la historia de Viviana García, quien dio a luz a Agustina hace apenas 15 días y lo dio de una manera, de un parto respetado, con un parto respetado, y nos contó su experiencia maravillosa. Fue muy, muy, muy agradable poder escucharla a ella, escuchar, digamos, todo ese proceso y que ella lo vivió y se lo gozó, digamos, desde principio a fin, desde todo el tiempo del embarazo hasta ese momento de parto. Así hayan sido horas, es que a veces las mujeres dicen, pero ¿para qué sufrir tantas horas? Y es que no se sufre, se vive, se goza. Es ya en esas condiciones la paciente lo disfruta. Claro, es una experiencia fuerte, uh-huh, intensa. Dolor, puede haber dolor, porque también cuando la paciente ha hecho una, como lo decía Viviana, ha vencido temores, miedos, pues ya no va a doler tanto. A la larga ya sabe a qué se va, uh-huh, que se va a esperar un poquito, claro, a qué se va a enfrentar. Entonces ese dolor inclusive pues lo transmuta, porque sabe que es un dolor que es con un fin que va a tener su bebé, pues su hijo. Entonces es otra cosa, que ese dolor se puede aminorar desde esa forma. Y a veces pues se puede recurrir a otras herramientas. La dula juega un papel muy importante en eso, para que ese dolor sea más tolerable. Y se disfruta a la larga del parto, la paciente cuando siente, y esa es la fuerza que yo que se siente cuando que yo lo percibo, y uno que no está pues como ahí viviendo, teniendo ese digamos ese privilegio de estar en un parto, se inhibe de esa energía que se genera ahí. Y es esa fuerza tan grande que da. Y el parto tiene eso, que es una fuerza muy grande que le da para algo que sí viene, que de pronto puede ser hasta más duro, como puede ser la crianza, y que no es para unas 9 horas, sino que es para toda la vida, claro, por lo menos hasta la adolescencia, hasta cuando ya esté. Entonces, esa fuerza te la da el parto, esa energía, esa fuerza, ese poder tan grande que tiene el parto. Entonces, claro, Volvamos a rescatar el parto bajo unas condiciones más amigables para la pareja, para la paciente. Entonces, como la fuerza, ¿no, doctor?, de la creación. De la creación, es que es uno ver cómo se recrea el milagro de la creación. Claro. Yo puedo decir que he atendido muchos partos y cada vez la emoción es igual, como yo creo que atendí la primera vez que atendí el primer parto, porque eso se sienta y eso se está viviendo. Entonces cada vez uno se puede aprovechar un poquito y se pega ahí de esa energía que se carga, y uno se recarga también como a nivel personal, pues, como profesional. Claro, ahorita decía, doctor, que le iba a preguntar, digamos, justo porque mañana está ese foro que se llama Mi Cuerpo, Mi Decisión, Mi Bebé. Es digamos, la pareja es quien toma, digamos, la decisión de cómo, de qué forma, si tiene o no dula para tener su parto. Sí, a eso se lleva, que sea escuchada. Entonces, las parejas son ya sujetos activos, no son sujetos pasivos de su proceso, porque ellas son las que van a tener el parto. El médico tiene a escucharlos, a tenerlos en cuenta, a oírlos. No esa figura que a veces se ve que solamente lo que diga el médico, lo que diga la institución, ¿no? Las parejas son parte activa, hay que involucrarlo, porque hay que empezar a desligarlo de que no estamos hablando con un paciente enfermo, donde uno como enfermo, pues sí, lo que diga el médico, lo que la zona, pero acá estoy no ante un evento enfermo, sino ante tal vez lo más natural del mundo, que es como estar en otra parte. Entonces, a que esa pareja sea tenida en cuenta y sea escuchada, y se puedan cumplir algunos de sus requerimientos o de lo que quieran tener, digamos, en ese momento. Claro. Con tal de todo, beneficio de todos, de que todo salga bien, de que el parto se dé normalmente, sin complicaciones, pues a eso. Y digamos, doctor, en este parto natural respetado, ¿el paso por el canal vaginal del bebé tiene muchísimos beneficios para el bebé en sí, para su salud futura? Yo siempre pongo la analogía como la que algunas hemos visto, que a todos nos hemos visto ese que hace el parangón con una mariposa cuando está saliendo su capullo. Dice que esa mariposa hay que dejarla salir, que si uno se pone a ayudarla, pero uno lo vería como algo difícil, ¿no es cierto? Y si uno se pone a esa mariposita a ayudarle a que salga, pues se puede pronto hasta tirar de esa mariposita, porque ya no va a volar. Claro. Y entonces acá también el paso por el canal del parto tiene esa ventaja. Y hay una cosa muy importante que es que cuando el bebé está en el vientre materno, está en un ambiente estéril. Él acá
hace el contacto con la flora de la vagina de su mamá y él ya empieza a generar su propia flora. ¿Y se ha visto alguna diferencia entre nacimientos por parto natural, por partos por cesárea, cuando el bebé sale por acá por el abdomen? La flora es diferente, estos bebés han visto con mayor riesgo de alergias, que es una patología muy frecuente en los niños, de pronto tanta cesárea en nuestro medio, entonces diferente cuando nace por vagina, entonces porque es el momento en que entra el contacto, él genera su propia flora, y la flora del cuerpo nuestro es lo que llama el microbioma, es supremamente importante para que tengamos un sistema inmunológico muy sano y después no tengamos este tipo de patologías. Claro, muy positivo, definitivamente. Pues, doctor Andrés Julián Hoyos, ginecólogo integrativo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me encantó este tema del parto respetado. Liliana, te agradezco muchísimo que nos hayas tenido en cuenta pues, para esta semana del parto respetado, donde estamos empezando a generar conciencia de rescatar nuevamente el parto, que las mujeres pueden parir, que venzan muchos de esos temores, se preparan bien y que estén acompañadas de sus parejas y puedan tener su parto como lo han soñado, como fue un poco lo que nos contaba Viana. Como lo han soñado. Para nuestros televidentes, la tercera invitación para el sábado 21 de mayo, la tetada colectiva a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Confandi, todas las mujeres a amamantar, a saber que tenemos este derecho y que lo podemos hacer libremente, sin ninguna traba, ningún veto. Tetada colectiva a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Confandi. Recuerden, hoy, mañana y el sábado, múltiples actividades en esta Semana Mundial del Parto y Nacimiento Respetado. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos el próximo martes con otro programa de Cuerpo Vital. Que tengan una feliz tarde.